Buenos días, jóvenes. Confírmenme si me escuchan y me ven. Bien, gracias. Bueno, en la clase anterior estuvimos revisando lo que eran las transformaciones de fuentes y establecimos que una fuente real de tensión se podía convertir en una fuente real de corriente. Para ello, se debería mantener el valor numérico de la resistencia interna que representaba la fuente de tensión y a la fuente de corriente. Si se trataba de transformar una fuente de tensión a una de corriente, entonces las resistencias iban a ser las mismas. Y el voltaje va, en un caso, a ser el producto de la resistencia por la corriente de la fuente de corriente, con una polaridad tal que siempre produzca un efecto igual para ambos casos. O sea, si yo voy a pasar de una fuente de tensión a una fuente de corriente, la carga conectada no debe verse afectada por esa transformación. Quiere decir de que los voltajes deben mantener su polaridad y las corrientes su sentido. Igual, si paso una fuente de corriente a una fuente de tensión, entonces pero si pasara de una fuente de tensión a una fuente de corriente, la corriente tendría que ser con una dirección tal que produzca el efecto que se tenía inicialmente. Bien, si nosotros recurrimos entonces a un ejemplo numérico, vamos a tener de que si esta fuente de tensión real, 12 volts con 6 ohms, yo quiero convertirla a una fuente de corriente, necesitaría entonces dividir el voltaje entre la resistencia para hallar un valor numérico que sería 2 amperes. La dirección de la fuente de corriente debe ser tal, de la corriente que está ingresando al sistema, debe ser tal que produzca el mismo efecto. O sea, Recording in progress. tendríamos nosotros que la corriente I, que iba hacia la carga, debe ser proporcionada por esta nueva fuente de corriente. O sea que su sentido debe ser coherente con el sentido de la corriente hacia la carga y con la polaridad de la tensión que se produce en la carga. Los valores numéricos de las resistencias se mantienen y por tanto tendríamos un nuevo circuito que sería esta fuente real de corriente. Ahora, la aplicación de este tipo de transformaciones tiene su utilidad cuando se trabaja con circuitos en los cuales se desea transformarlo para poder aplicar la primera o la segunda ley de Kirchhoff. Si tengo yo un predominio de fuente de tensión en la red y por ahí tengo una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, entonces este principio yo lo puedo aplicar y convertir esa fuente de corriente en fuente de tensión. Quiere decir esto de que se puede aplicar o se puede extender su aplicación a cualquier combinación de fuente con resistencia. No necesariamente la resistencia debe ser la resistencia interna de la fuente, sino simplemente asociados en serie o en paralelo para poder hacer la transformación. Quiere decir entonces de que si en la red yo tengo una resistencia X en serie con una fuente de tensión Y, puedo asumir de que esa es una fuente real de tensión y la puedo transformar a una fuente de corriente. De igual forma, si yo tuviera una fuente de corriente ideal en paralelo con una resistencia, puedo asumir de que es una fuente real y convertirla a una fuente de tensión real, ¿no? Esa es la gran aplicación de este tipo de transformaciones. En este caso, por ejemplo, si yo tuviera esta fuente de corriente, ahora iríamos al proceso inverso. Tengo esta fuente de corriente de 5 amperes y una resistencia en paralelo de 3 ohms. La puedo convertir en una fuente de tensión tranquilamente al multiplicar la corriente por la resistencia y manteniendo el valor de la resistencia, ¿no? Y ahora estaría conectada en serie. Tendría 15,5
con 3 ohmios. Es importante siempre tener en cuenta la polaridad de la fuente de tensión y el sentido de la corriente. Porque yo tengo que mi corriente estaba ingresando hacia el nudo A, yo debo definir entonces una polaridad en la caída de tensión. Bueno, para este sentido de corriente, el voltaje va a ser más en el nudo A y menos en el nudo B. Entonces, cuando efectúo mi transformación de fuentes, la tensión de la nueva fuente tiene que corresponder a la caída de tensión que se debe producir en la carga. Quiere decir entonces de que las variables que se presentan en la carga no deben cambiar cuando yo efectúo la transformación. Ahora, hay situaciones en las que no debemos nosotros hacer transformación de fuente, siempre y cuando no tengamos después dificultades en encontrar las variables que nos pudieran estar solicitando. Por ejemplo, si tengo esta fuente de tensión, perdón, de corriente, y en el circuito me están pidiendo la corriente en esta rama, yo no debo hacer la transformación de fuentes porque desaparecería la variable. Porque la corriente que pasa por esta resistencia no es la misma que circula por esta otra, que está en serie con la fuente de tensión. Entonces, las transformaciones, cuando al efectuarlas yo voy a desaparecer la variable que me están solicitando, la variable incógnita, no es conveniente. Salvo de que yo pueda calcular las otras variables y luego regresar al circuito original y aplicar la primera ley o segunda ley de Kirch para hallar la variable corriente que está en la resistencia o tensión. Por ejemplo, en este circuito que muestro en la parte superior izquierda, si me pidieran el voltaje en esta resistencia, yo cuando efectúo la transformación de fuentes, ese voltaje desaparece porque no va a ser el mismo que se presenta en esta resistencia en paralelo. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que tener cuidado. Cuando la transformación de fuente va a afectar a la variable que me están solicitando, yo debo pensarlo muy bien si es conveniente o no hacerlo. Bien, ¿preguntas hasta acá, señores? ¿Preguntas? Continuamos. Casos particulares. Por ejemplo, en algunos problemas ustedes van a encontrar combinaciones de fuentes ideales de tensión y corriente con resistencias. Entonces podrían aplicar estos casos que les ayudaría mucho a asociar una fuente independiente con sus resistencias y poder representarla como fuente real, sea de tensión o corriente, y luego efectuar transformaciones, ¿no? Miren, cuando tenemos una fuente de tensión ideal y queremos convertirla en una fuente de tensión real, y partimos de este modelo circuital, tengo una fuente de tensión conectada a 3 o más resistencias, tienen un punto común. Si solamente hubiera una resistencia en serie con esta fuente, lógicamente que yo podría transformarla a una fuente de corriente. Pero yo en este nudo tengo 2 resistencias más y podrían haber más, repito. Entonces, en este caso yo puedo aplicar este principio, ¿no? Si conecto 3 fuentes a cada nudo y los separo estos nudos por un cortocircuito, al final sería el mismo nudo. Todo cortocircuito que une 2 nudos es un nudo, ¿correcto? Entonces yo puedo estirarlo, así hablando en términos simples, y tener 3 nudos conectados por este cortocircuito, pero a cada nudo yo le conecto una fuente de tensión. La tensión es la misma para las 3 fuentes. ¿Qué observamos de este nuevo circuito? Si queremos calcular la corriente que circula por este cortocircuito, aplicaríamos la segunda ley de Kirchhoff a cada trayectoria que cierre ese cortocircuito. Por ejemplo, en este circuito, esta malla, tengo menos E más E igual a 0. En esta trayectoria cerrada, el voltaje equivalente es 0.
Por tanto, no hay corriente. Si no hay energía como tensión, entonces no hay corriente. Quiere decir que esta corriente en este cortocircuito es cero. Siguiente circuito, a la otra malla, nuevamente menos E más E, cero. Tampoco hay corriente por este otro cortocircuito. Y finalmente, el cortocircuito extremo. Si sumamos voltajes, menos E más E igual a cero. O sea, en esa trayectoria más amplia, tenemos que también el voltaje resultante es cero. Por tanto, la corriente es cero. Tenemos corriente en estos cortocircuitos, podemos nosotros desconectarlos y dejarlos al circuito abierto, porque cuando la corriente es cero, es porque la resistencia hipotéticamente es infinita o simplemente es un circuito abierto. En este caso, es un circuito abierto. Entonces, como la corriente es cero, yo puedo representarla por un circuito abierto. Y no tengo ningún tipo de problema con la variación de las corrientes y tensiones en el resto de la red. Esto quiere decir de que yo obtendría un nuevo circuito. Sería el que muestro en la lámina, ¿no? O sea que, en este caso, tendríamos que las tres fuentes de tensión están asociadas a tres resistencias individualmente. R1, R2 y R3. Entonces, yo ya podría, por necesidades de cálculo, hacer transformaciones de fuente, ¿no? Podría ser la transformación de una fuente de tensión a una fuente de corriente en cada una de estas ramas, ¿no? Esta es una posibilidad que se da cuando tenemos en circuitos N resistencias conectadas a un terminal común con una fuente de tensión. ¿Puedo pasar a la siguiente lámina? Confirmen, por favor. No se olviden, les recuerdo que hoy día es la prueba de entrada a las aproximadamente 11, es la clase hasta la 1, ¿no? 12 y 25. 12 y 20, 20 minutos. Profesor. ¿Ya? Buenos días, en el aula virtual figura como hora de inicio 11 y 25. Ya, muy bien, vamos a corregir eso. Sí, gracias. Ya. Gracias, gracias. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. En un momentito voy a hacer la corrección para que pueda ingresar. Sí. Bien, verifiquen por favor, señores, si pudiera entrar el alumno. Verifiquen por favor. Ya, ya debe estar modificada la. Bien. Continuamos. El segundo caso es fuente de corriente ideal, pasarla a fuente de corriente real. Entonces tendríamos nosotros este modelo. Supongamos que tenemos una fuente de corriente
y está conectada a N resistencias, tal como se muestra. O sea que la corriente cierra una trayectoria cerrada. Si nosotros quisiéramos, por necesidades de solución del circuito, aplicar transformaciones de fuente, necesitaríamos que esta fuente de corriente se convirtiera en una fuente real. Y para ello debería yo conectarle o estar conectada esta fuente a una resistencia en paralelo. Entonces, para ello tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a suponer de que tenemos la fuente de corriente conectada entre el nudo A y D. Como está entre A y D, entonces la corriente sale del nudo A y llega al nudo D. Vamos a definir algunas variables en cada nudo para demostrar que no se va a alterar la aplicación de la primera ley de Kirchhoff en cada nudo. Entonces, pero aquí ingresa I su A y sale I su 1, ingresa I su B y sale I su 2, I su 2 llega al nudo C y sale I su C e I su 3, y finalmente la corriente 3 llega al nudo D con la corriente de la fuente y sale como corriente ID. Si nosotros, por ejemplo, necesitamos llevar una corriente del nudo A al nudo D, podemos llevar esa corriente a través de una trayectoria conectando en paralelo el valor de la fuente con cada resistencia y no alteraríamos al circuito. Por ejemplo, yo podría utilizar esta representación. La fuente de corriente I sale del nudo A y llega al nudo B. Sale del nudo A y llega al nudo B. ¿Hay alguna variación de aplicar la primera ley de Kirchhoff en nudo A? Ninguna. Siempre llega I sub A y sale I sub 1 e I. Cuando voy al nudo B, ingresa I sub 1, ingresa I sub B, sale I sub 2 y también ingresa la fuente I. Para que no se rompa el equilibrio, o sea, para que se cumpla la primera ley de Kirchhoff, sería necesario de que la corriente I que ingresa al nudo B también vuelva a salir, ya que al producirse ello, la suma de las dos corrientes sería cero. Entonces, la primera ley de Kirchhoff en este nudo no se alteraría por la presencia de las fuentes de corriente. Entonces, ingresa y vuelve a salir. ¿Qué digo? Lo repito en el nudo C. En el nudo C ingresa la corriente I. Para que no produzca una alteración nuevamente, repito, hago que vuelva a salir la corriente I hacia el nudo D. Entonces, nuevamente, las dos corrientes se anulan entre sí y tendríamos que se cumpliría que I sub 2 es igual a I sub C más I sub 3. Inalterable la primera ley de Kirchhoff. Ustedes saben que para hacer equivalencias o transformaciones es necesario de que el circuito no se ve afectado por la equivalencia o la transformación. Entonces, en este caso, la fuente de corriente llega al nudo D, y es lo mismo que está ocurriendo en el circuito original. La corriente I llega al nudo D y lógicamente se distribuye, ¿no? También recibe a la corriente sub 3 y a la corriente sub 3. Entonces, cuando ustedes tengan un circuito así, pueden hacer este tipo de modelamiento. Llevar la corriente a través de todos los nudos hasta el nudo al cual deben ingresar o salir, lógicamente, ¿no? Pero cuando se hace esta transformación, estamos ya convirtiendo una fuente ideal en una fuente real, porque tengo la fuente de corriente en paralelo con la resistencia. Tendría tres fuentes reales. Entonces ya podríamos hacer transformación de fuente. Ya puedo hallar una fuente de tensión en serie con esta resistencia. Y esa fuente de tensión sería I por R1. En este otro caso, la fuente de tensión en serie con la resistencia R2 sería R2 por I, la fuente de tensión. Y en el último caso, la fuente de tensión sería R3 por I con R3. Entonces, siempre que tengan ustedes redes en las que se sea conveniente hacer transformaciones o que la fuente de tensión se predomine sobre la fuente de corriente, se utiliza este artificio. Ahora, podría ser que existiera acá un cortocircuito, no hay problema. También se puede hacer eso. Se puede hacer la transformación.
hacen con muestra aquí. Pero no se puede hacer cuando es circuito abierto. Si es un circuito abierto, ya no. Solo cuando hay un cortocircuito o cuando hay una resistencia. O cuando hay una fuente de tensión también. Correcto. Pero si es un circuito abierto, no. Por ejemplo, aquí yo no podría hacer. Yo no podría pasar nuevamente. Bien. Preguntas, señores. Preguntas hasta acá. ¿Hay preguntas? Bien. No, por favor. Bien, continuamos. No se olviden que la práctica de hoy día, o la prueba de entrada de hoy día, son 5 puntos para la primera práctica que se va a rendir el próximo día, viernes a las 10 de la mañana. Este viernes tenemos el primer laboratorio. Y he visto que todavía no presentan los informes previos, señores, están esperando a última hora. Presenten sus informes previos. Les hago un comentario. El informe previo no es una página, por si acaso. Tienen que dar la fundamentación teórica. No simplemente la primera ley de Kirchhoff, la suma de corrientes igual a cero, o la suma de voltaje igual a cero, no. Tienen que dar una fundamentación teórica. Tienen que dibujar un circuito, tienen que redactar ahí algunas definiciones extraídas de un libro. Tienen que hacer simulaciones. Yo les he dado el circuito original. Ustedes tienen que hacer una simulación en SPI, Multisim o Tinkercad de ese circuito y obtener resultados. Esos resultados les va a servir ¿para qué? Para que haga la comparación cuando se desarrolle la experiencia virtual. En esta experiencia yo les voy a entregar valores para las resistencias que son diferentes a las que aparecen en la guía. Por tanto, van a tener que ustedes desarrollar la experiencia tomando valores y luego compararlos con los que han calculado o han obtenido en la simulación que está expresada en el informe previo, señores. Por si acaso, ya les expliqué ampliamente la vez pasada cómo era el informe previo y por favor no me hagan los informes previos solamente para salir del paso. Igualito que la guía y lo presentan y se acabó, no. No es así. La fundamentación teórica es importante porque refleja que el alumno ha leído la parte teórica y sabe de qué se está tratando en la experiencia. ¿Correcto? ¿Comprendido, señores? ¿Comentarios en el chat? Rápido, por favor, todos. En el chat, por favor, todos. Bien. Así que, por favor, miren que el informe previo puede tener nota de 0 hasta 5. Son 5 puntos. Transformaciones estrella-triángulo. Las transformaciones se aplican mucho cuando nosotros queremos hallar dipolos equivalentes. O sea, cuando queremos nosotros simplificar una red. Todas las redes que estamos estudiando, que son resistivas en esta primera parte del curso, buscan hallar un elemento equivalente que los represente. Y este elemento debe producir los mismos efectos que los que se presentan en el circuito original. Por eso se llama circuito equivalente. Entonces, muchas veces podemos tener combinaciones serie, paralelo, pero también tipo de combinaciones muy importantes en las redes eléctricas. Una es la conexión estrella y la otra es la conexión triángulo. También se les llama conexión delta a la conexión triángulo, ¿no? Y star a la conexión estrella, ¿no? Sistema de potencia, máquinas eléctricas, instalaciones eléctricas, ustedes van a trabajar mucho con este tipo de conexiones, ¿no? Corriente alterna. ¿Qué dice la transformación? Miren, su nombre se deriva de la forma, de la geometría que toman la conexión de estos elementos, ¿no? Ustedes ven la figura, en realidad pues, es como una estrella, tienen un punto común siempre. Cuando estudiemos circuitos trifásicos de corriente alterna del próximo ciclo, cuando prueben, si es que aprueban este curso, lógicamente, ahí se trabaja con conexiones estrella-triángulo en los sistemas trifásicos. Entonces, estas tres resistencias, R1, R2 y R3, están conectadas en estrella. Y el punto común es el centro. Y nosotros tenemos los terminales A, B y C, que son los que están conectados
las que conectan a estos tres elementos a la red. Quisiera yo transformarlo a una conexión de triángulo. La conexión de triángulo es la que formarían los elementos si se conectaran en las líneas punteadas. Por eso se llama conexión triángulo, ¿no? Yo tengo aquí una rama AB, BC y CA. Tres ramas, y en ellas debería haber una resistencia que representa al conjunto de resistencias en estrellas. O sea, tendría una nueva conexión en triángulo. Para hallar esos valores, yo tendría que utilizar estas relaciones. Por ejemplo, la resistencia conectada en la rama AB. Esa resistencia se obtiene de multiplicar cada una de las resistencias y luego sumarlas. O sea, R1 por R2 más R2 por R3 y más R3 por R1. O sea, la suma de los productos de los valores de las resistencias. Por ejemplo, si mi resistencia fueran de 1 ohm, todas en 1 ohm, entonces tendría 1 y 1, 3. 3 ohms en el numerador entre una de las resistencias. Si nosotros nos imaginamos de que esto es un triángulo, ¿no? Aplicamos geometría y entonces cada rama es un cateto. Esta rama del medio que conecta con el neutro, que se conecta, el punto común que podríamos llamar el baricentro, esta rama sería perpendicular al cateto AB, ¿sí o no? Entonces, siempre que se halle la resistencia de una de las ramas del triángulo, se debe dividir entre la resistencia que físicamente se aprecia es perpendicular a esa rama. Entonces, en este caso, R3 es perpendicular. Entonces, lo divido entre R3. Si tengo un ohm, todas son de un ohm, la resistencia B sería de 3 ohms. Para la resistencia BC, esta otra rama de acá, para esa resistencia, igual, la suma de los productos entre R1 y RCA, igual, la suma de los productos, pero en este caso sería entre R2. Tendríamos, para los tres casos, la misma resistencia, pues el mismo valor numérico de resistencia, porque los tres elementos son iguales, ¿no? De esa manera, yo tendría ya una conexión en triángulo. Desaparece la conexión estrella y se representa por esa conexión triángulo. Cuando yo tengo ahora que pasar de una conexión triángulo a una conexión estrella, entonces tendríamos la figura que se muestra aquí. Por ejemplo, tengo las tres resistencias. Vamos a suponer que es AB, BC y CA. Y deseo transformarla a una conexión estrella. La conexión estrella está representada por las líneas punteadas, ¿no? Entonces necesito calcular la resistencia que está conectada en este punto, que podríamos llamarle R1, aquí R2 y finalmente R3. Para hallar esa resistencia tendríamos que utilizar esta relación. R1. R1 es esta resistencia que está aquí. Estamos siguiendo el mismo modelo que en la conexión estrella anterior. Perdón, un momentito.
Ya, disculpen, continuamos. Bien, entonces la resistencia R1 es igual al producto de RAB por RCA entre la suma de resistencia. Para el caso anterior, supongamos que sean de 3 ohms cada una, entonces tendríamos 9 entre 3, 9, perdón, 9 entre 9 me daría 1 ohm, ¿no? O sea, hay una relación entonces 3 a 1 generalmente cuando se transforma de una estrella a un triángulo y viceversa, ¿no? R1 entonces sería el producto de las resistencias que se encuentran conectadas al nudo en el que va a estar conectada la resistencia estrella, R1, entre la suma de las tres resistencias. Para R2 igual, ¿no? Para R2 tendríamos el producto de RAB por RBC entre la suma de las tres resistencias. Y finalmente para R3 tendríamos la resistencia BC por la resistencia CA entre la suma de las tres resistencias. Entonces, ¿cuándo es útil esta transformación? Cuando al efectuarla, yo puedo hacer que el circuito se convierta con las otras resistencias de la red en un circuito en paralelo o en serie. Generalmente en paralelo, ¿no? Entonces, de esa manera yo puedo ya eliminar el punto central o la forma en triángulo que no me permite llevarla a la forma simple de la conexión serie o paralelo. Ahora, hay un caso particular cuando el que acabamos de mencionar, cuando las tres resistencias son iguales. Si las tres resistencias son iguales, supongamos que R1 y R2 con R3 tienen un valor R, ¿no? La resistencia del triángulo es el triple de ese valor. Por ejemplo, si en mi conexión estrella yo tengo 2 ohms para cada resistencia, entonces cuando se conecta en triángulo serían 6 ohms. Y viceversa, ¿no? Si yo pongo un triángulo en este... Cuando las tres resistencias que forman la estrella o el triángulo tienen el mismo valor. Cuando no es así, un poquito que se tendría que recurrir a realizar muchas operaciones y muchos decimales que al final van sumando errores en el truncamiento de las unidades, de las magnitudes, perdón, y haría que esto ya se convierte en un trabajo muy tedioso y complejo, ¿no? Si las tres resistencias son iguales, el triángulo es el triple, cada resistencia del triángulo es el triple del valor de la resistencia de la estrella y viceversa. El paso de un triángulo a una estrella, divido entre 3 la resistencia de cada rama. Si paso al contrario de estrella a triángulo, multiplico por 3 el valor de cada resistencia. Bien. ¿Preguntas, señores, hasta aquí? ¿Preguntas? Profe, una pregunta. ¿Cuáles son las ventajas de hacer una transformación de estrella a triángulo o de triángulo a estrella? Más o menos. Bien. La ventaja mayor se da en circuitos de corriente alterna. Cuando yo tengo cargas conectadas en triángulo o en estrella, entonces ahí se va a demostrar de que las corrientes no son las cuando se distribuyen. Yo tengo una conexión triángulo en el circuito trifásico y la quiero pasar a estrella. Entonces, la corriente es diferente para una estrella que para un triángulo. Se aplica mucho en corriente alterna. En corriente directa nos sirve a nosotros para llegar a simplificar una red. Yo puedo tener una conexión de N resistencias y deseamos llevarla a una forma más simple de representar. Entonces, podemos utilizar la transformación estrella-triángulo para, como les acabo de decir hace un momento, conectar varios elementos en paralelo. Supongamos de que tenemos... Imaginémonos por un momento de que en esta línea punteada ya tengamos resistencias, ¿correcto? Estamos conectando el circuito, ¿no? Tenemos conexiones que van A, B y C, y tenemos un triángulo por fuera y una estrella por dentro.
Entonces yo podría convertir en triángulo esta estrella y ya tendría yo dos triángulos en paralelo. Entonces dos ramas en paralelo, dos ramas en paralelos y puedo hallar una simple. ¿Se dan cuenta? O sea, puedo comenzar a reducir mi circuito. Pasar a un triángulo, luego pasar a una estrella y así sucesivamente. De esta manera yo puedo un circuito que tiene 4 o 5 mallas convertirlo a un circuito que tiene 3 mallas, por ejemplo. ¿No? Reducir el número de mallas para disminuir el número de ecuaciones. Aquí, en un triángulo, en este triángulo, ¿cuántas mallas tengo? Tengo, si está alimentado el circuito, tengo una, tengo dos, tres mallas podría tener. ¿Se dan cuenta? En cambio, cuando yo lo convierto a estrella, solamente tendría una malla y otra malla, dos mallas. O sea, se disminuye en el número de mallas y, lógicamente, en el número de ecuaciones. Esas son sus utilidades. Ahora, cuando trabaja, ustedes con redes bipuerto. Las redes bipuerto utilizan dos pares de terminales. Nosotros vamos a estudiar solamente un par de terminales. Todas las redes que trabajemos van a ser un par de terminales. ¿Qué quiere decir un par de terminales? Que todos son dipolos equivalentes. Puedo tener una red muy compleja, pero siempre conectada a dos terminales. Entonces, hay un elemento equivalente. ¿Pero qué pasa cuando yo tengo dos pares de terminales? Si queremos imaginarnos y relacionarlo con algo más real, podríamos hablar de un transformador. Por ejemplo, ustedes tienen transformadores adaptadores de radio. Recibe 220 y entrega al radio 4 voltios, 5 voltios, 12 volts. Esa es una red de dos pares de terminales. Yo no puedo representar todo lo que hay conectado entre esos 4 terminales por una resistencia. Tendría que utilizar una conexión especial. Entonces, ahí tenemos la conexión en estrella o en triángulo, que nos permite relacionar el par de entrada con el par de salida para aplicar, para hallar ecuaciones que describan las relaciones que existen entre las tensiones que van a entrar y que van a salir, o las corrientes que ingresan y las corrientes que salen. Esas son las grandes utilidades de este tipo de conexiones. No sé si está clara la explicación. Confirme, por favor. Sí, profe. Gracias. Bien. Miren. Uno de los objetivos de las redes eléctricas es hallar la respuesta que dan frente a un estímulo. Pero muchas veces tenemos que están asociadas de una manera compleja. Entonces, para ello tenemos que hallar la resistencia equivalente o el dipolo equivalente. Si tenemos algunas configuraciones que son comunes, por ejemplo, las redes escalera, son comunes para modelar ciertos equipos eléctricos bajo condiciones especiales de operación. Por ejemplo, este modelo, esta es una red escalera, y podría haber N resistencias conectadas tal como están aquí, N resistencias. Tener no solamente esta configuración de 6, sino 12 podríamos tener. Entonces, se le conoce como red escalera. Este modelo sirve para... Se utiliza también, pero no con resistencia, sino con capacitancias, condensadores, capacitancias, o sea, un capacitor, N capacitores, que modelan a los transformadores cuando reciben una tensión impulsional, cuando reciben una descarga atmosférica, el transformador se comporta como un conjunto de condensadores en conexión escalera, ¿se dan cuenta? Entonces, esta representación se utiliza mucho. Cuando se tiene, por ejemplo, entonces, resistencias conectadas en una red de escalera así, y yo deseo calcular la resistencia equivalente de todo este conjunto, aplicando el principio de linealidad, y básicamente el de homogeneidad, podemos nosotros establecer relaciones que nos permitan hallar la resistencia. Por ejemplo, si yo le aplico un voltaje, si yo estuviera en el laboratorio, conecto todas las resistencias que quiero, así como se muestra. Digo, ¿cuál es la resistencia equivalente? Bueno, aplicando la ley de Ohm, voltaje es igual a resistencia por corriente, o sea, corriente es igual a voltaje entre resistencia. Quiere decir que si yo le aplico un voltaje y logro medir la corriente, ya tengo el valor de la resistencia. Si le aplico 10 volts y mido la corriente y ingresan 2 amperes, entonces sé que acá hay 5 ohms. Porque, como el circuito es lineal, se aplica la primera ley, que se aplica la resistencia modular,
Y no solamente eso, yo puedo duplicar la tensión y se duplica la corriente, y así sucesivamente. Entonces, a partir de ese criterio, nosotros comenzamos a asumir voltajes, por ejemplo. Yo digo, muy bien, vamos a asumir de que esta red escalera yo la quiero modelar o representar por una resistencia equivalente en la que se deba cumplir que al aplicarle un voltaje circule una corriente I. Bueno, sabemos bien de que yo puedo, al calcular un voltaje y una corriente a partir de un supuesto por la linealidad de estos dos elementos. Entonces, vamos a suponer de que en el último elemento haya un voltaje de un volt. Si hay un voltaje así, entonces la corriente necesariamente tiene que ser de un ampere. ¿Muño? Pero esa corriente de un ampere debe producir caída de tensión en los elementos que están conectados con esta resistencia. Quiere decir entonces que voy a tener caída de tensión de un volt en la resistencia que está en la parte superior y también de un volt en la de la parte inferior. Como ya tengo tres caídas de tensión, entonces puedo decir de que la resistencia que se encuentra aquí en el medio tiene un voltaje, por la segunda ley de Kirchhoff, de 3 volts. 3 volts. Si yo tengo 3 volts y la resistencia es de 1 ohm, entonces la corriente tiene que ser de 3 amperes. Si yo tengo ya 3 amperes y he asumido que circula 1 ampere en la otra rama, entonces lógicamente que está ingresando 4 amperes. No hay otra opción, porque se debe cumplir la primera y segunda ley de Kirchhoff en este circuito. Entonces ya tengo 4 amperes que han ingresado al circuito. Pero esos 4 amperes van a producir caídas de tensión, ¿sí? 4 volts en la primera resistencia que está en la parte superior y 4 volts en la que está en la parte inferior. Quiere decir esto que entre esos dos terminales yo tengo un voltaje de 11 volts frente a una corriente de 4 amperes. Entonces, si yo hubiera hecho al contrario, si yo le hubiera aplicado 11 volts, hubieran ingresado 4 amperes. Si yo le hubiera aplicado 4 amperes, se hubiera presentado un voltaje de 11 volts. Estamos yendo de atrás para adelante, ¿correcto? Entonces, por la linealidad, por el principio de homogeneidad. Entonces, ¿cuál sería la resistencia equivalente de esta red de escalera? Simplemente el cociente 11,4. 11,4, o sea, 2,75 ohms. Si la resistencia equivalente sería 2,75. Y podría yo aplicarle otro voltaje, podría decir 2 volts. Si duplico el voltaje, se duplica la corriente. ¿Tienen que ser todas las resistencias del mismo valor? No necesariamente. No necesariamente. Pero de preferencia se aplica mucho cuando son del mismo valor, porque la cantidad de operaciones tiene que también ser simple, ¿no? O sea, no puedo yo aplicar un método en el cual tengo que hacer cálculos con muchas fracciones, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando se tienen este tipo de redes. También tenemos el puente Weston, que ya ustedes han debido estudiar en física. El puente Weston es una red simétrica y balanceada. Se llama así porque se cumple este principio. Miren. Se llama puente Weston a una configuración en la cual se va a cumplir que las resistencias R1 y R4 multiplicadas entre sí deben ser igual a el producto de R2 por R3. Y esta es la configuración, el circuito del puente Weston. Miren, R1 por R4, la diagonal, debe ser igual al producto de R2 por R3. Cuando se cumple esta relación, la resistencia R se puede reemplazar por un circuito abierto o por un cortocircuito, porque por aquí no hay corriente, no circula corriente. ¿Correcto? Ahora, si nosotros le damos valores numéricos, igualito vamos a obtener que se va a cumplir que en esta resistencia no hay corriente ni tensión.
Entonces, si yo reemplazo por un circuito abierto, tranquilamente puedo hallar la resistencia equivalente. Tengo R1 más R2 por R3 más R4 entre la suma de las cuatro resistencias. O lo reemplazo por un cortocircuito. Si lo reemplazo por un cortocircuito, entonces tengo que R1 y R3 están en paralelo. R1 por R3 entre R1 más R3 más R2 por R4 más R2 más R4. Se punto R2 por R4 más entre R2 más R4. Punto. La resistencia que he retirado, ¿no? No trabaja. Entonces, de esta manera nosotros podemos simplificar circuitos cuando se cumple esta relación. Este circuito es de mucha utilidad en mediciones eléctricas. O sea, cuando se quiere, por ejemplo, tenemos los puentes para medir resistencias, capacitancias. Se utilizan este principio. Uno va agregándole una resistencia y hay un galvanómetro conectado en el lugar de R. El galvanómetro es como un instrumento, es un instrumento que no tiene, que es una bobina que se desplaza debido al paso de una corriente, ¿no? Entonces, cuando detecta corriente, toma valor positivo, puede tomar valor negativo, ¿no? Es un galvanómetro. Es un instrumento detector. Entonces, se coloca un galvanómetro. Cuando el galvanómetro no se mueve, entonces se ha encontrado el equilibrio. Se cumple que R1 por R4 es igual a R2 por R3, ¿no? Y se halla el valor de la resistencia que se conecta. Por ejemplo, yo tengo, acá coloco un galvanómetro. Listo. Mi resistencia desconocida es R3. Conozco R1, R2 y R4. Entonces comienzo a variar R3. Me va variando R3. Este galvanómetro que está aquí marca una corriente. Llega un momento cuando es cero. Cuando es cero, yo sé que R1 por R4 es igual a R2 por R3. Despejo R3 y ya tengo el valor de esa resistencia. Ese es el principio de los puentes que miden resistencia y también capacitancia. Bien, entonces vamos a suponer que tenemos valores numéricos. Tengo 2 ohms, 3 ohms, 4 ohms y 6 ohms. Y vamos a darle un valor 1 ohm. Se cumple que 6 por 2 es 12 y 3 por 4 es 12. Puente Weston. Quiere decir entonces de que yo puedo retirar la resistencia de 1 ohm. Si la retiro, hallo mi resistencia equivalente, ustedes pueden hacer el cálculo, 333 ohms. Si corto circuito, nuevamente hago mi cálculo y también voy a obtener 333 ohms. El mismo valor. Ahora, la pregunta es, profesor, ¿y si fuera en lugar de una resistencia de 1 ohm, un amperímetro? Igual, el amperímetro marcará cero, es un cortocircuito. Pero si es que se cumple esto, el amperímetro marcará cero. Puede ser un voltímetro, también, porque son elementos ideales. ¿Sí? Si se cumple este producto, entonces el voltaje va a ser cero. ¿Podría ser una fuente de tensión? Ya no. Si hay una fuente de tensión, ya no es un puente Weston. Siempre los puentes Weston son redes pasivas y lineales. Quiere decir de que son resistencias. Ahora, y profesor, pero el instrumento es un elemento que se modela con un cortocircuito, un circuito abierto, nada más. O sea, no es ni un elemento pasivo, no es un elemento activo, es un instrumento de medición. Y es un cortocircuito o un circuito abierto como modelamiento de elemento ideal, como vamos a ver en un momento. Bueno, preguntas, señores, preguntas. ¿Preguntas? ¿Puedo pasar a la siguiente lámina? Bien. ¿Qué pasaría si mi circuito está constituido por fuentes controladas o llamadas fuentes dependientes también? ¿Cómo calculo la resistencia equivalente en una red que tiene fuentes controladas? Bien. Si mi red tiene resistencias y fuentes controladas, nada más, pero no hay ninguna fuente independiente, no hay ninguna forma de energía que se suministre, o sea, que la variable de control no se pueda crear porque no hay una fuente independiente de energía, entonces esa red se conoce como red pasiva también.
O sea, una resistencia o un conjunto de resistencias con fuentes controladas, que pueden ser de tensión o de corriente, se consideran repasivas. ¿Cuándo se va a reactivar el funcionamiento de la fuente controlada? Cuando aparece la variable de control. Y para ello es necesario una fuente de alimentación, que puede ser una fuente de tensión de corriente o puede ser un elemento con energía almacenada, una inductancia o una capacitancia, ¿no? Entonces, hay dos procedimientos cuando se quieren calcular las resistencias equivalentes y se tienen solamente controladas y resistentes. El primer procedimiento es el de la tensión de prueba. Se le aplica un voltaje E al circuito. E. Y se halla el valor de la corriente. Lógicamente que si yo estoy aplicando E, no estoy aplicando valor numérico, entonces mi corriente también va a ser una variable, E. Entonces, ¿cómo calculo la resistencia equivalente? Bueno, yo sé que toda resistencia equivalente es igual a la tensión aplicada entre la corriente que circula, que ingresa a esa red. Como yo le estoy aplicando un voltaje E, y estoy hallando una corriente I, esa corriente I va a estar en función de E. Entonces, ese cociente me va a dar un valor numérico que viene a ser la resistencia equivalente del circuito. Esa es una forma de calcular la resistencia equivalente. Aplico E y calculo I. Sobre I, o sea, en las relaciones que debo plantear, y vamos a ver un ejemplo, yo debo encontrar finalmente la relación E sobre I, igual a un valor numérico. Ese valor numérico es la resistencia equivalente. Ese es un método. Y hay otro en el cual le aplicamos una corriente de un ampere. Le aplico una corriente de un ampere al circuito. Al aplicarle una corriente de un ampere al circuito, como ya tengo un valor numérico, el voltaje que se va a producir va a ser numéricamente igual a la resistencia equivalente. ¿Por qué? Porque resistencia equivalente es voltaje sobre corriente, pero si corriente es 1, entonces la resistencia equivalente es igual al valor numérico del voltaje. Tengo un circuito con fuentes controladas y resistencias, le aplico 1 ampere y obtengo 10 volts. Bueno, la resistencia equivalente es 10 ohms. Le aplico 0,5 amperes y obtengo un voltaje de 2 volts, entonces la resistencia equivalente es 2 ohms. O sea, es numéricamente igual. En el otro caso yo tendría que hallar la relación E sobre I como valor numérico para definir la resistencia equivalente. Entonces, por ejemplo, este caso simple. Vamos a ver. Vamos a suponer que tenemos este circuito. Y le voy a aplicar la tensión de prueba. Cuando se conecta la fuente controlada a la red, yo debo también indicar cuál es la variable de control, porque si no lo hago, entonces yo no podría plantear ningún tipo de relación matemática que cumpla la segunda o primera ley de Kirchhoff, segunda o primera ley de Kirchhoff. Entonces, tengo una fuente controlada, que es de voltaje, cuya variable de control es la corriente I sub 2. Esa corriente I sub 2 es la que pasa por la resistencia 6 ohms. Entonces, el valor que tome esta corriente I sub 2 me define la tensión que entrega esta fuente. Muy bien. Todo este conjunto, visto desde AB a la derecha, yo lo voy a modelar como una resistencia equivalente. La resistencia AB, o simplemente R equivalente, o R. En ella, se tiene que cumplir siempre lo mismo que en el circuito original. O sea, si yo le aplico un voltaje E al circuito original y circula una corriente I, cuando tengo el valor numérico de la resistencia equivalente, al aplicarle ese voltaje también debe circular la misma corriente ahí. Si no, no sería equivalente. Siempre que se hable de equivalencias, los efectos no cambian. Y precisamente son equivalentes porque producen los mismos efectos. Muy bien. En este circuito, entonces, le vamos a aplicar E. Y lógicamente yo tengo que definir una variable I que está ingresando a la red. Entonces, E es igual a I por la resistencia equivalente. Muy bien.
La sumatoria de voltaje igual a cero en la malla de la izquierda, ¿no? Planteamos nuestra segunda ley de Kirchhoff. Ahora, señores, cuando ustedes vayan a solucionar un problema y tengan un circuito cualquiera, lo vamos a ver en el seminario, tienen que definir sentidos de corriente y caída de tensión. Se debe hacer por inspección. Se dice inspección cuando yo parto de la lógica para definir mis sentidos de corriente y mis caídas de tensión. Por ejemplo, en este circuito, ¿qué me dice la lógica? Bueno, tengo una fuente de tensión con polaridad positiva en el nudo A, lógicamente que está ingresando una corriente a la red por el nudo A. Esa es la lógica que yo manejo. Pero podría venir alguien que tenga otra lógica, y también es válida. Puede venir, no, ya me gusta dar la contra. Esta tensión es así, pero la corriente sale por el nodo negativo. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Así lo ve, y no tiene discusión alguna, porque hay que respetar esa posición. Pero hay que ser coherentes con lo que se está definiendo. Si para mí la corriente ingresa por el nudo A, entonces las caídas de tensión tienen que obedecer a esa corriente. Y todas las demás corrientes tienen que ser definidas en base a esa corriente de alimentación. Si yo hago algo contrario, ahora mi corriente sale por el nudo negativo, bueno, no importa. Si ingresa por el nudo negativo, tendría que mis caídas de tensión van a tener sentido opuesto. Pero yo tengo que respetar esas polaridades de tensión que me está produciendo mi corriente y luego plantear mi primera o segunda ley de Kirchhoff. ¿Correcto? Entonces tienen que sostener ustedes siempre. Un sentido, si definieron su sentido de corriente, sus tensiones tienen que ser coherentes con esas corrientes. En este caso, por ejemplo, mi corriente ingresa por el nudo A. Muy bien. Segunda ley de Kirchhoff. Menos E más 2I menos 3I sub 2, porque esta fuente controlada no está entregando voltaje, está entregándome una relación. Menos 3I sub 2. Esa es la relación. Más 3 por I sub 1, porque aquí tenemos definida una corriente I sub 1. Esta corriente I se divide en dos, I sub 1 e I sub 2. Entonces, la caída de tensión en esta resistencia es 3 por I sub 1. Todo igual a la cuenta, como he definido sentidos de corriente, mis tensiones tienen que corresponder a esas corrientes, ese sentido de corriente. Entonces tengo la ecuación 1, menos E más 2I, menos 3I sub 2, más 3I sub 1, igual a 0. ¿Qué busco yo? La relación E sobre I. Pero yo observo que en esta ecuación hay tres incógnitas, tres variables. I, I sub 1 e I sub 2. Entonces, debo llevar las variables diferentes de I a una relación que uniformice la variable. O sea, I sub 1 tengo que expresarla en función de I. I sub 2 también expresarla en función de I. Para poder hallar la relación es sobre I. Y la única relación que me permite es hallar ello es divisor de corrientes. Bueno, digo, divisor de corrientes. Su 1, cuando son dos resistencias siempre paralelo, le hemos estudiado. Y su corriente que llega a este nudo. No interesa que hayan elementos X por aquí conectados. ¿Eh? La corriente ahí atraviesa todos los elementos y llega al. ¿Produce caída de tensión? Sí, pero yo estoy calculando la primera ley de Kirchhoff, porque es el divisor de corriente. Entonces mi corriente I ingresa a este nudo y se ramifica. Entonces mi corriente I sub 1 sería I por la otra resistencia, 6 entre la suma de ambas, 6 novenos. I sub 2 igual, corriente I por 3 entre 9. Tengo ya las dos corrientes expresadas en función del total I, y la reemplazo en la ecuación 1 y me lleva a mí a la esta ecuación. Ya me establece una
relación numérica, porque despejo sobre I y obtengo. Entonces, 3 ohms sería la resistencia equivalente. ¿Era el otro método? Efectivamente, sí, se pudo haber aplicado. O sea, yo digo ahora, le aplico 1 ampere y calculo E. Si ustedes, en esta expresión, recording in progress. Y no solamente tienen una simetría con respecto a su eje vertical, sino también con respecto a un eje horizontal. Si yo me imagino que paso un eje en el medio horizontalmente, la parte superior de la red es igual a la parte inferior. También sucede eso. Estas son redes simétricas. Y cuando estas redes están constituidas por resistencias, ¿no?, del mismo valor, entonces yo puedo aplicar lo que llamamos las reducciones simétricas para calcular su resistencia equivalente. Se va a demostrar de que no necesito aplicar toda la teoría de mallas, nodos, sino basta con reducir la red y obtener en esa pequeña red una resistencia que equivale a la resistencia total. Entonces para eso se utiliza el método de descomposición de fuentes. Mire, supongamos que tenemos esta red simétrica. Sí, porque, a ver, miro yo, digo, si le paso un eje vertical, la mitad de la izquierda sería igual a la mitad de la derecha. Si pasamos un eje horizontal, la parte superior es igual a la parte inferior. Muy bien, es una red simétrica. Muy bien. Entonces, siguiendo el mismo principio anterior, yo quiero calcular la resistencia AB, la resistencia total. Vamos a poner un punto de referencia de tierra para facilitar la comprensión. Entonces diremos, bueno, si yo le aplico una corriente I al nudo A, esta corriente I va a ingresar y se va a ramificar por las redes. Y va a regresar, va a llegar al nudo B y va a retornar. Va a producir una caída de tensión E, total. Muy bien. Entonces, yo digo, ¿qué pasaría si separo en dos la red? O sea, la separo en dos. La derecha o la del I. Sí, pero la pregunta es, profesor, pero la resistencia que está en el medio, ¿qué pasa con ella? Bueno, sabemos que si R es como es, yo la puedo representar por dos resistencias en paralelo del doble de valor, porque dos resistencias, ustedes saben,
resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo es una resistencia de la mitad de su valor, ¿cierto? 4 ohms, 4 ohms y 4 ohms, la resistencia equivalente es 2. 2 ohms y 2 ohms, la resistencia equivalente es 1. 1 ohm y 1, la resistencia equivalente es 0,5. Entonces, aplicando ese concepto, yo puedo colocar dos resistencias en paralelo en lugar de una y de valor 2R. 2R y 2R, 2R y 2R. De esa forma yo ya tengo ya prácticamente que las dos porciones, tanto de la derecha como de la izquierda, son idénticas, porque he separado la resistencia R que conecta a las dos porciones. Pero no solamente eso sucede cuando yo parto en dos, sino que la corriente total ahora será la mitad. La mitad de la corriente ingresará a cada una de estas porciones, porque el total es la que ingresa a la red cuando está completa. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque yo tengo la resistencia AB y sé que es el cociente de E sobre I. Entonces, separo las dos mitades y analizo una de ellas, porque es lo mismo que analizar la otra. Entonces, ¿qué tenemos? Miren, 2R y 2R. Muy bien, porque en paralelo con la otra 2R se convierte en una cuando se unen. La corriente sería la mitad y medios. Y las tensiones van a ser la mitad, tanto en la parte superior como en la parte inferior. ¿Por qué? Miren, la corriente y medios ingresa por este nudo A y se ramifica. Una va por R y otra por 2R. ¿Es la misma que llega acá? Sí, van a ser la misma. Por aquí va a pasar también la corriente que ingresó por A, regresa por aquí, y la que fue a R también regresa por aquí. O sea, estas corrientes que van por esta rama y por esta otra tienen el mismo valor numérico. Esta otra también tiene el mismo valor numérico. O sea que la tensión se divide entre dos. La mitad de E sería la que de esta porción. Esto quiere decir, además, que si yo tengo que esta caída de tensión AC es igual que la caída de tensión CB, y la caída de tensión AE es igual que la caída de tensión EB, entonces yo puedo decir tranquilamente de que el voltaje C y el voltaje E son los mismos. Son los mismos. No hay otra opción, ¿no? E medios es el voltaje AE. Otro E medios es el voltaje EB, también es el voltaje CB. Por tanto, si yo tengo un nudo de tierra, podría afirmar que el potencial del nudo C es igual que el potencial del nudo E. Y si tenemos el mismo potencial, entonces la corriente aquí es cero y el voltaje es cero, y por tanto, esto es un cortocircuito. Así que ahí ya presente una resistencia ahí. ¿Qué presente una resistencia ahí? Esto nos permite entonces a nosotros dividir la porción en dos más. Una posterior, una superior y otra inferior. ¿Qué pasaría con la corriente? Bueno, el principio que hemos estudiado hace un momento de convertir la fuente de corriente ideal en real. Esta corriente y su 2 y medios sale del nudo B y llega al nudo A. Pero también podría yo decir que esta corriente y medio sale del nudo B y llega al nudo C, y vuelve a salir del nudo C y llega al nudo A, y tendría yo el mismo efecto. Y de esa manera yo podría dividir con mayor facilidad y criterio las dos porciones. Entonces, siguiendo ello, tendríamos esta red reducida. Ahí está. Y medios y en medios. Y un cortocircuito que une C con E. Bueno, ¿puedo calcular esta resistencia equivalente? Sí, sería R medios más R en paralelo con 2R. Muy bien. Con esos cálculos tengo yo que la resistencia AE es igual a E medios sobre I medios. Es igual a E sobre I.
O sea que esta resistencia también es igual a la resistencia total, equivalente. Entonces, la resistencia B es igual a la resistencia AE. Y se puede calcular si desea usted, ¿no? ¿Correcto, señores? Calcular R medio más R es un R más R3 medios R en paralelo con 2R, etcétera, etcétera, salga en función de R. Puede ser R vale 1, vale 2, vale 2, bueno, usted calcula ahí, ¿no? Entonces, cuando se tienen este tipo de redes simétricas, es común que se aplique este método para hallar la resistencia equivalente. Se parte en cuatro y se trabaja con la cuarta parte, considerando siempre de que hay un cortocircuito entre C y E. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta acá, señores. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Profe, ¿por qué dijo que se consideraba el cortocircuito entre C y E? Si podría potencial. Está cambiando potencial. El voltaje AE es el mismo que el voltaje EB. Sí. La misma resistencia y la misma corriente. El voltaje AC es igual que el voltaje CB. Sí. También es el mismo. Esta corriente que va por acá es la misma que regresa por aquí. La corriente que va por acá es la misma que va por acá. O sea, la caída de tensión CB y EB son los mismos. Si tenemos tierra, podemos decir entonces que el voltaje del nudo C es igual al voltaje del nudo E. Y si tenemos una diferencia potencial es que es nula, entonces por aquí la corriente es cero. Si la corriente es cero, la caída de tensión es cero, lógicamente, explicado. Este nudo, esta carrera más se puede reemplazar por un cortocircuito. Cuando el potencial es cero, se reemplaza por un cortocircuito. Cuando la corriente es cero, se reemplaza por un circuito abierto. Entonces, yo cortocircuito ese terminal. Ese terminal es E y tengo mi red. ¿Está claro, señores? ¿Está claro? Sí, profe. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Instrumentación. Miren, nosotros en los circuitos eléctricos para medir las variables utilizamos instrumentos digitales y analógicos, ¿no? Los analógicos ya están pasados. Son instrumentos que en su momento eran pues, los más desarrollados, pero hoy día con la electrónica, ¿no? La telemetría, ¿no? O sea, la telemetría es la medición a distancia, ¿no? Y la electrónica y los sistemas digitales han hecho que los instrumentos se conviertan en herramientas electrónicas. Pero el principio es el mismo. ¿Cómo se modela un instrumento, entonces, en una red eléctrica? Bueno, existen instrumentos para medir corriente directa, como la que estamos estudiando, y corriente alterna, como la que se estudia en circuitos eléctricos 2. Es la que mide la tensión y la corriente en las redes eléctricas, que es corriente sinusoidal, ¿no? En estado estacionario. Entonces, en instrumentación, nosotros vamos a utilizar, generalmente, tres tipos de instrumentos. Ya lo estamos viendo en el simulador. Uno es el amperímetro, otro es el voltímetro y el último es el ohmímetro. Son los más comunes, ¿no? También tenemos los vatímetros que miden potencia, pero para este curso no vamos a tocar todavía ese tema, no vamos a ver el circuito eléctrico. Entonces, ¿cómo se modelan estos circuitos independientemente, el circuito que diga de un instrumento, independientemente de si es analógico o digital? Miren, el modelamiento parte de la consideración de si es un elemento real o es un elemento ideal el que vamos a utilizar en el circuito eléctrico. Entonces, por ejemplo, el modelo ideal para un amperímetro. El modelo ideal de un amperímetro es simplemente
El símbolo es un círculo con una letra A, que significa amperímetro. La flecha indica que es un instrumento de medición, detector, ¿no? La corriente y su cero es la corriente que circula a través de este instrumento. Algunos llaman la corriente de máxima escalada, y eso lo van a estudiar en el curso de medidas eléctricas, porque los instrumentos tienen una capacidad de ver corriente, sobre todo los amperímetros, que se debe respetar. Por eso se tiene la ampliación de escala, o sea, las escalas. Ustedes dicen, a ver, corriente de qué rango vamos a medir, máximo 100 amperes. Entonces tienen que utilizar en ese lector 100 amperes. Porque si miden 120, se quema el instrumento. No soporta esa corriente. Entonces, los rangos de medición son importantes. Lógicamente de que los instrumentos en la práctica no miden más de 5 amperes, pero se utilizan transformadores de corriente para reducir esa corriente a los niveles de magnitud que puede detectar el instrumento. Por ejemplo, si yo voy a medir 1000 amperios como máximo, entonces tengo que utilizar un transformador de corriente que reduzca de 1000 amperios a 5 amperes, porque 5 amperes es la corriente máxima para estos instrumentos de medición. Muy bien, entonces tenemos una corriente cero que es la corriente máxima. Cuando es un modelo ideal, el amperímetro se representa por un cortocircuito. O sea, no hay resistencia interna. Todos los componentes reales tienen una resistencia interna. O sea, no hay elemento real que ustedes puedan construir sin que tenga un consumo. Y el consumo siempre se modela con resistencia eléctrica. Inclusive en algunos casos se utilizan otros componentes más. El cuerpo humano, por ejemplo, nuestro cuerpo humano está constituido por resistencia, inductancia y capacitancia. Bien, pues tenemos efectos capacitivos, inductivos, tenemos resistencia. Entonces, cuando se recibe una descarga de 60 Hz, tenemos impedancia. La corriente es limitada por la impedancia de nuestro cuerpo. Entonces, en corriente directa, que es la que estamos estudiando, el amperímetro se mueve como un cortocircuito cuando es un amperímetro ideal. No tiene consumo, no tiene efecto de carga, se dice. Entonces, cuando ustedes le soliciten cuál es la lectura del amperímetro, retiran el circuito, el modelo que les están representando ahí, como se muestra, el símbolo, perdón, y colocan un cortocircuito. La corriente que pasa por ese cortocircuito es la corriente del amperímetro. Y si el amperímetro está en serie con una resistencia, bueno, la corriente que pasa por esa resistencia es la lectura del amperímetro. Pero podría darse el caso que el instrumento sea considerado como real, o sea que tenga una resistencia interna y por tanto un pequeño consumo. Entonces esa resistencia va a hacer que la lectura varíe. Por eso es que los instrumentos tienen errores de medición y clase de precisión. Y un instrumento de clase de precisión 0,05. Ajá. Por cada, él lee 100, pero deben ser 95, o pueden ser 105, por su error, más o menos. Se dan cuenta, está la clase de precisión que me va orientando a mí hacia el valor teórico, porque estoy midiendo un valor de corriente que se ve afectada por la resistencia interna o la impedancia interna del instrumento. En este caso, corriente directa, resistencia. Entonces, cuando hablemos de un modelo real, vamos a tener a el símbolo, que es el detector, el símbolo elemento, el elemento ideal, en serie con una resistencia. Esa resistencia va a tener un valor pequeño, pero de todas maneras va a producir una caída de tensión. Entonces, al tener una resistencia, la corriente va a ser menor. O sea, la corriente que lee un instrumento real es menor que la que lee un instrumento ideal por la presencia de la resistencia. Entonces, cuando ustedes en el examen les coloquen, les representen a los instrumentos, les tienen que especificar si es ideal o real. Y si es real, le van a tener que decir cuál es su resistencia interna para que puedan modelarlo, ¿no? Bien. Siempre el amperímetro se conecta en serie con la carga. El que me conecta un amperímetro en paralelo con la carga va a ser un cortocircuito tremendo que me va a quemar la fuente de alimentación. Ah. Ese es el gran problema que tenemos con los multímetros. Los multímetros son instrumentos multifunción, o sea, se comportan como amperímetro, voltímetro y ohmímetro. Cuando estamos midiendo voltaje y queremos medir corriente,
tenemos que cambiar los cables o los terminales a la función amperímetro. Si nos olvidamos de eso, no pasa nada, porque es un circuito abierto que estoy conectando en serie con una resistencia y por tanto no va a pasar corriente. Pasa corriente, hay que conectarlo como amperímetro. Entonces, se conecta como amperímetro y ahora sí es un cortocircuito. Se conecta en serie con la carga o con la resistencia y pasa una corriente. Pero si yo quiero utilizar el multímetro como voltímetro y está en función amperímetro y me he olvidado de hacer el cambio y lo conecto, estoy cortocircuitando la fuente de alimentación. Una explosión ahí, se malogra el instrumento. A pesar de que tiene fusibles, pero a veces la corriente es tan grande que se daña la tarjeta del instrumento. Entonces hay que tener cuidado. El amperímetro siempre se conecta en serie con la carga y se modela como un cortocircuito como instrumento ideal. En cambio, el voltímetro se modela como un circuito abierto. El voltímetro es un circuito abierto, o sea, el voltaje que aparece en sus terminales se debe considerar como la lectura del instrumento. Entonces, si yo tengo un voltímetro en el circuito, me piden, ¿cuál es la lectura del voltímetro ideal? Retiro el símbolo de voltímetro y dejo un circuito abierto. El voltaje que aparece en ese par de terminales es la lectura del voltímetro. ¿Correcto? Ahora, quiere decir entonces que si yo lo quiero modelar como un elemento real, tengo que considerar la resistencia interna del voltímetro y esa resistencia interna es muy alta, cercana a infinito, mega ohms, por decirlo. Entonces, cuando es un modelo real del instrumento, yo tendría que representarlo por una resistencia muy alta, 10 mega ohms, por ejemplo. 5 mega ohms, 15 mega ohms, kilo ohms, por decir, resistencia muy alta. Entonces, al tener una resistencia de alto valor, la corriente que va a circular por ahí va a ser muy pequeña, pero va a producir un voltaje. Ese voltaje que se va a presentar va a ser la lectura del instrumento real. ¿Cuál es la lectura del instrumento real, del voltímetro real? Bueno, el voltaje que se produce en su resistencia interna. Es de un valor muy alto, pero que no llega a ser igual a infinito, o sea, no es un circuito abierto. Entonces, estos dos modelos hay que tenerlos en cuenta. Dice, un voltímetro ideal, es un circuito abierto. El voltaje de ese circuito abierto es la lectura del instrumento ideal. Pero me dicen, no, es un instrumento real, es un voltímetro real de 10 kiloohms de resistencia interna. Entonces yo lo represento por una resistencia interna, una resistencia de 10 kiloohms, y el voltaje que se produce en esa resistencia es la lectura del instrumento real. ¿Cómo se conecta este instrumento? Se conecta siempre en paralelo con la carga. Los voltímetros siempre se conectan en paralelo con la carga, señores. Yo lo conecto en paralelo para medir el voltaje. Si es ideal, por ese voltímetro no va a pasar corriente. Todo va a seguir pasando por la resistencia. Pero cuando es real, yo estoy colocando una resistencia en paralelo con la resistencia en donde quiero medir el voltaje. Por eso que se produce una pequeña variación de voltaje, porque ya la corriente va a ser menor. Entonces tengo una corriente a través del instrumento que no debería ser, pero como es real, circula esa corriente a través de este instrumento. Entonces ahí tenemos un error de lectura, que nuevamente se va a expresar con la clase de precisión. Voltímetro de clase de precisión tanto, ya sé que la lectura va a estar variando en el rango que me dice la clase de precisión. Yo mido 220 volts, pero tiene una precisión de tanto, entonces la lectura correcta debería ser no 220, sino 222 o 223, por así, por el error. Para el ohmímetro no vamos a hablar mucho, pero ya se sobreentiende que el ohmímetro es un instrumento que mide resistencia. Pero para mí la resistencia, la red debe estar desenergizada. O sea, si yo quiero medir una resistencia, entonces la retiro del circuito eléctrico y mido. Dice, profesor, apago la fuente. Y si por ahí se prende accidentalmente, qué sé yo, pum. No. Se desconecta la resistencia.
y se conecta y se mide. Se ponen los dos terminales en los extremos de la resistencia y el instrumento en función ohmímetro. ¿Cómo funciona esto? El ohmímetro tiene una fuente de tensión interna propia. Puede ser 12 volts. Y va a entregar una corriente apenas le conecten ustedes la resistencia. Entonces, me va a dar el cociente entre el voltaje que está aplicando y la corriente que está circulando. Me da el valor de la resistencia que aparece ahí en el instrumento. Es por esta razón de que no puede estar energizada la resistencia, porque imagínense, yo tengo una resistencia que está recibiendo una fuente, una alimentación de una fuente de tensión y le conecto el ohmímetro. Entonces, estoy conectando otra fuente de alimentación que está en paralelo. Tengo dos elementos, se quema. Porque de repente la fuente de alimentación es de 20 volts y yo tengo un ohmímetro que tiene 4.5 volts. Pues imagínense, esa fuente de alimentación del ohmímetro, en lugar de entregar potencia, va a recibir potencia y se daña. Se quema el ohmímetro. Entonces hay que tener cuidado. Siempre se conecta en paralelo con la resistencia y la resistencia tiene que estar desenergizada. ¿Qué significa desenergizada? Que no debe estar conectada a la red. ¿Correcto? Bien. Preguntas, señores. Preguntas. Preguntas. Profesor. Diga, adelante. Entonces, ¿el galvanómetro funcionaría como amperímetro? El galvanómetro es un instrumento detector que precisamente se utiliza en... Yo, si quiero utilizar el galvanómetro como amperímetro, lo puedo hacer, pero considerando una resistencia muy pequeña en serie. Entonces, el galvanómetro siempre me va a detectar en un solo sentido, ¿no? El galvanómetro se puede utilizar, se utiliza mucho para construir instrumentos analógicos, ¿no? Pero para recibir corriente en un solo sentido, porque puede detectar para ambos sentidos. Los galvanómetros tienen su aguja en el medio. Entonces, si la corriente tiene un sentido positivo, se mueve hacia la derecha. Si tiene la corriente en sentido opuesto, se mueve hacia la izquierda. En cambio, los instrumentos solamente tienen un sentido, hacia la derecha. ¿Correcto? Se marcan lectura positiva. Pero sí, los galvanómetros se utilizan en la mayoría de los casos para construir este tipo de instrumentos. ¿Alguna otra pregunta, señores? ¿Preguntas? Bien, ¿no hay preguntas? Vamos a pasar lista, señores. ¿Quieren descansar unos minutos o continuamos? ¿Confirmen? Unos minutitos, profe. Ya, vamos a pasar lista primero. Con esto estamos terminando este capítulo y vamos a hacer el seminario. Ya están a las 12:20 de la prueba. Y vamos a pasar lista, a ver, señores. Vamos a compartir la pantalla. Bien. Señores, vamos a pasar lista. Arias. Presente. Arias. Presente, profesor. Bien. Barcayola. Presente, profesor. Carranza. Presente, profesor. Serna. Serna. Presente, profesor. Bianchi. Presente. Contreras. Presente, profesor. Cueva. Cueva. Presente, profe. Espinosa. Presente, profesor. Huaraca. Presente, profe. Jesús. Jesús. Lazo. Profesor, disculpe, Jesús presente. Bien, Jesús. Lazo. Tecano.
Presente, profesor. Limachi. Presente, profesor. Linares. Presente, profesor. Medina. Presente, profesor. Palomino. Palomino. Pérez. Quijano. Presente, profesor. Quispe. Presente. Ramírez. Presente, profesor. Ramos. Presente, profesor. Rimarachín. Presente, profesor. Rivera. Rivera. Seminario. Simón. Presente, profesor. Tiburcio. Presente, profesor. Torres. Trejo. Presente, profesor. Trujillo. Trujillo. Tume. Presente, profesor. Tume. Siriaga. Lazo. Palomino, Pérez, Rivera, Seminario, Trujillo y Usturiaga. Bien, entonces jóvenes, vamos a descansar unos minutos y continuamos. 10 minutos a las 12, cuando se olviden que para la prueba de entrada, todos tienen que encender su cámara, por favor, todos tienen que encender su cámara. Son 3 preguntas puntuales, creo que 2 pequeños problemas y una pregunta de teoría sobre 5 puntos. ¿No? La nota que obtengan ahí sería la el componente de la nota final que va a obtener el día viernes, que va a rendir la primera prueba calificada. ¿No? Bien. Entonces, unos minutos descansamos. Recording stopped.
Bien, jóvenes, vamos. Profesor, diga. Una consulta, buenos días. Terminado el tiempo del cuestionario, ¿cuánto tiempo tenemos para subir la solución? Recording in progress. Terminado son 15 minutos. Gracias. A la 1 de la tarde. Y es con el formato de la carátula, ¿no? Sí, sí, con su formato y todo lo demás. En la parte de prueba, ¿qué ponemos? Primera práctica. Así como presenciales, o sea, donde dice práctica. ¿No dice práctica? Práctica número claro, uno. Claro, normalmente colocamos uno, dos, depende del tipo de práctica, pero cuando eran presenciales, en entrada poníamos cero. No sé cómo se trata. Póngale uno, porque es parte de la primera práctica. Ok, listo, gracias. Bien. Mire, vamos a comenzar el seminario. Primero mencionando que existe todo un procedimiento que debemos seguir para encontrar la solución a los diferentes problemas que nos puedan plantear. Y yo tengo preparado un procedimiento, una metodología basada en la metodología de la investigación científica, porque ustedes dentro de poco van a tener que desarrollar trabajos de investigación, proyectos de fin de carrera, su tesis de grado, etcétera, tesis de bachiller. Entonces es necesario de que ya vaya más o menos priorizando un procedimiento que les permita a ustedes llegar a conclusiones válidas, en el caso de los proyectos de investigación, y a resultados correctos cuando se trata de solucionar problemas. Miren, ustedes cuando les planteamos algún problema, siempre le vamos a presentar una información resumida en el enunciado y un modelo circuital en el que se grafican la fuente de tensión, corriente, fuente controlada, elementos pasivos, etc. Todos ellos interconectados y generalmente se les solicita alguna variable o explicar algún comportamiento o determinar ciertos parámetros de circuito. Entonces, todo ese conjunto de enunciado y modelo circuital e información adicional que se le pueda presentar es el planteamiento del problema. Entonces, ustedes, una vez que leen y analizan el circuito, deben sintetizar el problema. Y para ello tienen que formular, o sea, identificar cuál es el problema. El problema, cuando uno lo identifica, lo hace en función de sus conocimientos, ¿no? Y de su habilidad. A eso se llama formular, definir el problema. O sea, encontrar cuál es la variable, en el caso de los problemas de circuitos eléctricos, ¿cuál es la variable que me va a llevar inmediatamente o siguiendo algunos pasos menos rigurosos, menos difíciles, a la solución? Entonces, nosotros formulamos nuestro problema. Por ejemplo, yo necesito calcular la potencia de las fuentes, ¿no? Y tengo un circuito con varias mallas. Entonces, de repente me conviene a mí aplicar la segunda ley de Kirchhoff en alguna trayectoria cerrada y con eso yo puedo obtener las variables tensión y corriente que me entregan el resultado de la potencia. Entonces, para mí, el problema se resume a simplemente calcular las corrientes de malla o los potenciales de nodos o la corriente de un elemento X o el valor de una resistencia en el elemento, etc. Entonces, la formulación del problema parte de ello. Todos ustedes van a formular sus problemas de diferente manera, pero es necesario de que sepan qué cosa es lo que deben conseguir, qué cosa es lo que van a alcanzar. Una vez que han formulado su problema, de la formulación del problema viene la fijación de objetivos. O sea, qué cosa debo obtener para dar respuesta al problema. Si yo quiero calcular potencia, ¿no? Entonces, de repente mi objetivo es
calcular el potencial de un nudo, porque yo sé que me piden la potencia de una fuente de corriente y con el potencial del nudo, y esta fuente de corriente tiene un terminal conectado a tierra, entonces el potencial del nudo automáticamente me da el voltaje en la fuente y con ello tengo la potencia de la fuente. Entonces, para ustedes, formular el problema sería determinar el potencial del nudo A. Entonces, su objetivo general sería calcular el voltaje del nudo A. Pero para calcular ese voltaje, yo debo tener que alcanzar otros objetivos previos. Podría ser definir las ecuaciones de nodos, hallar el diagrama topológico, etc. Entonces, todos aquellos objetivos menores que me llevan al objetivo general, al principal, se conoce como objetivos específicos. ¿Y por qué es necesario fijar objetivos cuando van a solucionar un problema? Para saber hacia dónde dirigirse. Si ustedes no fijan un objetivo en una actividad, entonces están trabajando sin saber si van a obtener o no resultados. Y eso es lo que sucede muchas veces cuando ustedes van, enfrentan un problema. Se le da el enunciado, se le da el circuito y se ponen a calcular, a utilizar toda la información que les dan, pero no saben si esa información los va a llevar a la respuesta o no. Me han dado voltaje, a ver, con este voltaje calculo la corriente acá. Me han dado la potencia, entonces con eso calculo el voltaje y la corriente aquí. Pero ¿eso nos lleva a la respuesta? No. Entonces tienen que ustedes definir qué cosas lo que van a alcanzar. Fijar sus objetivos. Una vez que han fijado los objetivos, saben lo que van a alcanzar, entonces tienen que fundamentar. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que deben utilizar para dar, alcanzar sus objetivos? Bueno, calcular potencia. Voy a utilizar el método de potenciales de nodos, entonces tengo que leer la teoría sobre potenciales de nodos, ¿no? Cómo se modela una fuente de tensión, una fuente de corriente, una fuente controlada, cómo calculo la resistencia equivalente, etcétera, etcétera. Todo ello parte de revisar la base teórica. Por eso se llama marco teórico conceptual. ¿De qué se diferencia? ¿Cómo se diferencia un marco teórico de una base teórica? La base teórica son principios generales, muy amplios. En cambio, el marco teórico conceptual más está orientado a la teoría que yo debo aplicar para dar solución a un problema específico. Por eso, si voy a aplicar el método de Mayas, leo la teoría respecto al método de Mayas. Si voy a aplicar la primera ley de Kutcho, leo la teoría respecto a ese tema. El laboratorio de circuitos eléctricos que vamos a desarrollar el viernes, método de Mayas, no, perdón, método de la primera ley de Kutcho, segunda ley de Kutcho. Entonces, mi marco teórico, mi base teórica, está relacionada con las leyes de Kutcho. Una vez que he revisado mi marco teórico, porque yo la solución de un circuito no la puedo hacer aplicando cualquier conocimiento que aparezca por ahí, tiene que ser fundamentado. Entonces, una vez que ustedes ya tienen definidos sus objetivos y han revisado la teoría, ya están en capacidad de establecer un método, un procedimiento y un análisis. ¿En qué consiste el procedimiento? El procedimiento consiste en el conjunto de pasos que deben dar para llegar a alcanzar los objetivos. ¿Y en qué consiste el análisis? El análisis viene a ser el conjunto de herramientas que me permiten a mí comprobar, verificar y ponerme supuestos para dar una respuesta correcta. O sea, el análisis puede ser, por ejemplo, matemático, ¿no? Puede ser utilizando un software matemático, puede ser utilizando un software de simulación. Ese análisis que voy a realizar me permite comprobar la solución que estoy alcanzando. Una vez que he definido entonces el procedimiento y el método de análisis que voy a emplear, voy a la parte operativa. Desarrollo mis ecuaciones, ejecuto mis cálculos y voy a obtener resultados. Pero estos resultados de por sí no son la respuesta al problema. Los resultados son valores tentativos que yo tengo que comprobar y verificar para ver si son correctos o no. Entonces, ¿para ello qué debo hacer? El análisis de resultados. Obtengo un resultado, entonces, ¿cómo verifico? ¿Cumple la primera ley de Kirchhoff? ¿Cumple la segunda ley de Kirchhoff? ¿Cumple el flujo de potencia? Etcétera, etcétera. Para ello, hago mis cálculos manuales, utilizo formulaciones convencionales, que son las ecuaciones, las fórmulas que ya conocemos, o utilizo un simulador
al simulador, construyo mi circuito y verifico los valores de corriente y tensión. Eso lo vamos a hacer en el desarrollo del seminario. Una vez que he hecho esa verificación, yo puedo definir si mis resultados son correctos o no. De repente los resultados no coinciden cuando yo hago mi simulación o cuando hago mi verificación. Entonces he cometido un error, tengo que verificar. No, si fueron correctos, perfecta, esa es la respuesta. Pero si no es así, tengo que ver, de repente he cometido errores en los cálculos, en el planteamiento de alguna ecuación, o de repente debí seguir otro procedimiento. No debí aplicar método de mallas y no, sino un teorema. Entonces, el análisis de resultados me permite a mí definir, ¿no?, y comprobar si la respuesta es correcta o no. Y no solamente eso, el análisis de resultados también me permite a mí enriquecer mis conclusiones, porque yo, si utilizo un simulador, puedo ponerme en diferentes escenarios. O sea, yo puedo decir qué ocurriría si la fuente de tensión hubiera tenido polaridad contraria, si la fuente de corriente hubiera sido el doble de valor, si la resistencia hubiera tenido un valor menor o mayor. Entonces, todos esos supuestos me permiten a mí llegar a conclusiones que se conoce como la interpretación de los resultados, ¿no? ¿Por qué se presenta? ¿Por qué creció? ¿Por qué disminuyó? Etcétera, ¿no? Bien, dicho esto, pasemos al primer problema. ¿Está clara la explicación, señores? ¿O hay algún comentario que quieran hacer? Confirmen en el chat. Bien. Está bien, ¿no? Bien. Vamos a comenzar por un problema básico. Yo les recomendaría que desde este momento ya comiencen a practicar con algún simulador. Vamos a usar el Tinkercad, pero el Tinkercad es más para experiencia de laboratorio. Pueden usar el SPI, pueden usar el Multisim, Probe, etc. Hay una infinidad de software libres y también que se pueden adquirir para que ustedes practiquen. Es necesario. Bien, un problema vamos a plantear. Dicen, en el modelo del circuito se desea determinar la potencia que consumen las resistencias. Tengo esta red eléctrica, tengo mucha fuente de tensión, fuente de corriente, y tengo cuatro resistencias. Y me dicen que se desea determinar cuál es la potencia que consumen las resistencias. Entonces yo tengo que formular mi problema. Bueno, yo puedo decir, por ejemplo, calculo la potencia de las fuentes aplicando la ley de Kirchhoff. ¿Y por qué? Porque si yo calculo la potencia de todas las fuentes y las subo algebraicamente, porque algunas potencias van a ser positivas y otras negativas, si yo las subo algebraicamente, voy a tener una potencia resultante que debe ser igual a la potencia que disipan las resistencias. O sea, ya no necesito calcular la potencia en cada resistencia, sino simplemente calculo la potencia en cada fuente, subo algebraicamente, y hallo la potencia en la resistencia, porque eso está definido en lo que hemos llamado el flujo de potencia. Dice que la suma de potencias de las fuentes, la suma algebraica de las potencias de las fuentes, debe ser igual a la suma de las potencias disipadas por la resistencia. Entonces yo calculo la potencia de la fuente. Ese es mi problema. ¿Cómo calculo la potencia de cada fuente? ¿No? Bueno, mi objetivo general será calcular la potencia de las fuentes independientes de tensión y corriente, y mis objetivos específicos serían, por un lado, determinar las corrientes en cada fuente independiente, efectivamente, de tensión. Yo para calcular la potencia en esta fuente necesito conocer la corriente. En todita la fuente de tensión necesito calcular las corrientes. Y en las fuentes de corriente necesito calcular las tensiones. Entonces esos serían mis objetivos específicos. Si yo logro obtener esos valores, ya puedo definir qué potencia recibe o entrega cada fuente. Bueno, el marco teórico conceptual, debemos revisar la teoría de los circuitos resistivos. Primera y segunda ley de Kirchhoff y revisar el manejo de un software para análisis de circuitos. Ahora, cuando se plantean muchas ecuaciones, porque a veces es así, se puede utilizar software matemático. Tenemos el MATLAB, por ejemplo, que se pueden plantear matrices y encontrar la respuesta, ¿no? De repente tiene cuatro o cinco ecuaciones
5 incógnitas. Bueno, pueden usar MATLAB, salvo que tengan una calculadora programable, una calculadora científica muy potente para todos los cálculos. Y una vez que tenemos eso, ya establecemos nuestro método. ¿Cuál será el método? Primero voy a aplicar la ley de Kitchen en cada nodo y lazo de circuito. Luego aplicaré la relación de Boulle-Ampère para encontrar las relaciones entre las corrientes y las tensiones, ¿no? Y finalmente calculo la potencia de cada fuente para comprobar posteriormente, ¿no? Entonces, yo puedo comenzar por inspección a ir definiendo corrientes en cada nudo y a través de ello puedo calcular tensiones y luego las potencias. Se pueden hacer de dos formas, o aplico relaciones matemáticas, aplico la primera ley de Kirchhoff en cada nodo, o simplemente voy por inspección calculando estas corrientes y tensiones, ¿no? Bien, ¿puedo pasar a la siguiente lámina, señores? Señores, creo que ya no va a ganar el tiempo, ya tengo 12 y 16. Creo que ya podemos pasar al aula virtual y continuamos el día viernes el seminario, ¿correcto? Entonces el seminario sería este día viernes, continuamos estos problemas el día viernes a las 10 de la mañana, y laboratorio a las 12. Todos, por favor, ingresen al aula virtual. Por favor, todos ingresen al aula virtual y enciendan sus cámaras. Todos. Encienda su cámara, señores. Ingresen al aula virtual. Y todos enciendan su cámara, por favor. Señor Medina, señorita Lazo, Simón, todos enciendan su cámara, por favor. Ingresen al aula virtual en Moodle en la semana 2. Dice prueba de entrada. Ya se va a abrir en unos minutos. 3 minutos se abre la prueba. Es secuencial. Quiere decir de que ustedes tienen que resolver un problema para pasar al siguiente. Si pasan, ya no pueden regresar. Ahora, van a tener ahí un recuadro para ingresar su número, la respuesta en valor numérico. Ojo. Y al costado van a tener un enlace, un icono en el cual tienen que seleccionar las unidades, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, los decimales se tienen que marcar con coma, y los miles no se coloca ningún signo de puntuación. O sea, 2000 o 2,5 sería en decimales, 2000 o 2 o 2, en kilo y 2000 en unidades, ¿correcto? Entonces tiene que seleccionar, si tienen una respuesta de 2,5 volts, tienen que seleccionar los volts. 2,5, escriben 2,5 y seleccionan volts en una ventana emergente que aparece al costado derecho del recuadro, ¿no? Además, hay que tener en cuenta que en ese recuadro no deben ingresar variables, o sea, relaciones, C sobre B y por B, no. Valor numérico.
En el caso de las preguntas, tienen que seleccionar cuál es la alternativa correcta, solamente marcarla. Bien. Confírmenme si ya lo pueden abrir, si ya pueden abrir la prueba. Señores, prenda su cámara. Señor Arias. Mira. Ah, tiene razón, faltan 5 minutos. Ya, perfectos. Ya. Entonces les voy explicando, señores. Ustedes deben utilizar coma en lugar de punto decimal. Deben marcar las unidades, seleccionar las unidades. Si se olvidan de las unidades, ¿no?, se les va a restar un punto. ¿Correcto? O sea, porque yo puedo tener 5 volts, pero no digo qué unidades son, entonces, ¿qué se entiende? 5. 5 volts. 3 amperes, 2 farads, 3 microfarads, 5 milihenry, ¿correcto? Ahora, cuando ustedes efectúen sus cálculos, la notación siempre puede ser hasta científica, ¿no? 2e a la menos 5, 3e a la menos 4, 3e a la quinta, también se puede ingresar esa notación. Pero para el tipo de prueba que estamos desarrollando, estudiando hoy día, no hay necesidad de tanto. Simplemente la magnitud, entero o decimal, y sus unidades. 20 minutos, señores. Si ustedes en 20 minutos no terminan, el software cierra el examen y califica con la respuesta que hayan dado. ¿Correcto, señores? Después de que termine la prueba, el software les va a entregar las notas, va a aparecer su nota. Ahora, las entregas. Una vez que terminan la prueba, sacan fotografía o escanean las imágenes de su desarrollo, de cada pregunta que tiene solución. Los numéricos, sí, los problemas que deben resolverse, sí. Envían sus capturas y su solución, mejor dicho, a la tarea. Hay una tarea que dice ahí, entrega de solución de prueba de entrada. Se tienen que cargar ahí el archivo, ¿no? Puede ser en PDF, JPG, como ustedes gusten. Entonces no se olviden, señores, esas son las evidencias que sirven para verificarlo. Yo reviso la solución de cada uno de ustedes para ver si amerita algún puntaje adicional por procedimiento cuando no llegan a la respuesta correcta. Bien, no sé si hay alguna consulta al respecto, señores. ¿Consultas? ¿No hay consultas? Bien. Siempre en la pantalla van a tener ustedes, me parece hay un reloj, ¿no? Hay un reloj que va indicando el tiempo que están utilizando. Si son 20 minutos, el reloj va en retroceso. 18, 17, 16, 15, etc. ¿Correcto? Entonces tengan en presente el tiempo de duración. Ahora, por favor, los alumnos que no han encendido su cámara, por favor háganlo de una vez. Traten de conseguir prestado aunque sea una camarita para que puedan enfocarlos. De lo contrario, yo en cualquier momento les voy a solicitar que abran su micro, ¿no? Por si acaso. La primera práctica calificada va a ser de esta forma. Igualito van a entrar ustedes a Moodle, van a tener sus problemas. Ahora, por si acaso, los problemas tienen diferente orden para cada uno de los alumnos y tienen diferente contenido, ¿no? Por si acaso. En la primera práctica calificada, que va a ser sobre 15, voy a ver cuántos problemas incluyo. Igual, van a resolverlo secuencialmente y van a entregar sus respuestas inmediatamente. Tienen que ingresar la respuesta numérica y las unidades, no se olviden de ello. Salvo que la
pregunta no, la variable que le están solicitando sea dimensional. Por ejemplo, podría ser una ganancia de una fuente de tensión controlada por tensión. Esa ganancia es adimensional, entonces sería un número. Pero si es una fuente de corriente con una fuente de corriente controlada por voltaje, entonces la ganancia debe tener unidades, ¿no? Debe ser amperios sobre volts. Entonces tienen que, en esos casos, marcar las unidades. Bien. Yo tengo 12 y 24, ya falta un minuto. Confirma, por favor. Sí, profesor. 20 minutos. No se olviden. Y creo que ya se puede abrir la prueba. Por favor, confírmeme. Bien, ya comenzó la prueba entonces. 20 minutos.
Faltan 2 minutos, señores. 2 minutos. Sí, adelante. Sí, señores, ya terminó la prueba. Tienen para